La bocha que cambia de dueño. Amar. Señoras y señores, termina el ataque. Pase filtrado. Podría haber sido buena jugada, pero es fuera de juego. Oportuno en la recuperación de la pelota. Se viene el centro. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. ¿Cómo es? Y llegó suave. Deja el peluche en su casa. Acá hacia adelante el Junior y quieren que termine este festejo de gol. Excelente pase. Romántico momento este del fútbol cuando el arquero lo abraza la pelota. La verdad que las estadísticas no nos engañaban, Fernando, ¿eh? El equipo no ha llegado demasiado al arco, encima van perdiendo. Nadie quiere arriesgar, prefieren la posesión, la cuidan mucho. ¡Quiere pegarle! ¡Gran bloqueo! Tiro de esquina justo al corazón del área. Cortó bien esa jugada. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Fácil recuperación del balón. Le quedan 20 minutos al partido. Bien filtrado el pase por ahí. Y todos se quedan avance con una muy buena idea. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Les digo algo, me gusta la intención del Chief en este avance. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ha cortado una jugada peligrosa. No sé, pero este córner tiene un lindo aroma de gol para el Union. González. ¡Gol! ¡Gol! La paridad vuelve a estar presente, pero este equipo aún necesita uno más. Yo creo que justo el empate, Fernando, de momento, pero claro, ahora queda ese gol que le pueda dar la victoria para subir de categoría. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ha entrado muy bien Leal. Se equivoca, mala entrega. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Mandaron un pase muy rápido. Alejando la pelota. Cuidadito, mucho cuidadito con este ataque del Union. Se le fue la pelota. ¡Hay peligro en el pase! ¡Se fue por centímetros arriba del arquero! Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Sigue vigente la igualdad en el marcador y este grupo de futbolistas tiene que superarla si de verdad quieren festejar un ascenso. Bueno, la verdad, señores, que acá el empate y perder da exactamente igual. Se tienen que conseguir los 3 puntos para subir de categoría. Y se acabó. Con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo. Brillante cambio de juego. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Estaban armando un jugador y terminaron perdiendo la pelota. Rápida transición al ataque. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. ¡Gran pelota! Bien salvado el balón. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los 3 palos.
Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? No logra pasar bien la pelota. Esta pelota es del arquero. No creo que tenga más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Se viene el silbato del árbitro. Emociones por todos lados. Vamos al alargue. Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. El tema es, ¿habrá energía en esas pilas aún? Centro bueno, lo puede definir. Cuidado con esto y puede ser. Buen balón en el segundo palo. ¡Gol! Este gol, Fernando, podría ser histórico para este club. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. Les digo algo, me gusta la intención del Chief en este avance. Y ahí va el pase atrás. Cuidado, que puede terminar en gol. ¿Me podéis explicar cómo se puede rematar tan mal, espantoso, como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada que tendría que estar cantándola como gol. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Hemos visto a los muchachos de la Unión manejar muy bien la pelota, pero hoy no la consiguen. No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. 1 minuto más, le están dando el partido. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Cruz! ¡Gol! ¡Entró nomás! Y la verdad que la carrera queda fuera de todo lo que se había pensado al principio, ¿eh? Esto no se lo esperaban. Se fue la primera parte del tiempo extra y aún no se saca.
comienza ya el segundo tiempo del alargue. Cruz. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Veamos cómo termina esto. Domina bien la pelota el Chirchev. Hay peligro en el pase, ojo. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Disparo peligroso. Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias, tienen que hacerle un monumento. Es clarísimo el fuera de juego. 8 minutitos están quedándole al partido. Interceptando el pase. Es así como nos metemos en los últimos 5 minutos de la prórroga con el partido empatado. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Hay 5 minutos más en este tiempo extra! ¡Aquí con el trabajo! ¡Al polo! Poquitos minutos para terminar este partido. Realmente, esa pelota tenía olor a gol. Se interpuso el arco y seguimos en empate. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Habrá 1 minuto de tiempo agregado. Unión que busca abrirse espacio por el costado. Y allá van. Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Tras la igualdad, penales para decidir. Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer ya se encamina a patear. ¡Brillante atajada de la guardameta, Mario! Ahí fue la pelota. Espectacular. ¡Lo ha tapado! Espectacular. El jugador que mira fijamente a la pelota que ni lo quiere ver. No sabe ni cómo le va a pegar. ¡Atajadón! Maravilloso. Al palo y se prepara para cobrar un penal trascendental. Pega en el travesaño. Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. Tapa el penal. Grande. 12 pasos y un disparo lo están separando de un festejo. Así es como se patea un buen penal. Y marca desde los 12 pasos. Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes para ponerlo más nervioso. ¡La tapa el arquero! ¡Qué bien se tiró! Vaya presión que ahora está soportando. Sabe que si lo mete, él festeja en el triunfo. La pelota que llega al fondo de la red. La victoria que queda consumada con esto. Maravillosa definición desde los 12 pasos.